Hola amigos, ¿qué tal? Soy la doctora Raquel Linares del Centro Capilar ProCabé. Siempre los pacientes y nosotros mismos, los médicos que trabajamos en ProCabé, nos hemos preguntado siempre, ¿hay alguna forma, una manera de evitar que un paciente vaya a quedarse sin cabello de manera más pronta? Y frente a eso, hemos identificado algunas características de los pacientes en base a nuestra experiencia que tienden a tener una evolución mucho más rápida. La primera de ellos es aquel adolescente o niño que siempre tuvo un cabello muy delgadito, muy finito, y que conforme fue pasando el tiempo se le fue pronunciando aún más. Aquellos pacientes que tienen ambas líneas familiares afectadas, sobre todo los progenitores, padre o madre. Aquellos pacientes que empiezan con unas entradas o con pérdida del volumen o la densidad de manera muy temprana antes de los 25 años de edad. Y aquellos pacientes, por favor, también que tienen asociado alguna enfermedad inflamatoria de la piel, como puede ser dermatitis seborreica, psoriasis o enfermedades infecciosas también como foliculitis recurrentes. Así que ya tienen estos cuatro factores. Si alguno de ellos está presente en ustedes o en sus familiares, aconséjenle con mayor urgencia que visite a un profesional para detener lo más pronto su alopecia.